Nosotros en estos días tuvimos una conferencia con también un señor que es exiliado boliviano. Y él señalaba que, bueno, que todo lo que usted señala del abuso de poder y todo esto, pero también que, bueno, que las causas de eso eran la desafección a los políticos, los partidos políticos y la crisis que se genera en Bolivia y que también se genera en Venezuela. Entonces mi pregunta es, usted como dirigente político, ¿cuál es su lectura de eso? ¿Por qué, por lo menos en Bolivia, se llegó a este secado? ¿Y por qué se llegó incluso a que personas no vinculadas al sector político sean muchas veces las que dirijan esa oposición bastante desorganizada? Bueno, parte del proyecto de Castro y Chávez, parte esencial del proyecto, era el de destrozar la democracia. Y para terminar con la democracia, tú tienes que acabar primero con los partidos políticos. Si tú te fijas, los países no democráticos, ya no hay partidos políticos. Los países que tienen éxito en la democracia, que son la mayoría, tienen partidos políticos razonablemente sólidos, razonablemente institucionalizados. Otro elemento que han usado es el asesinato de las reputaciones. Han acabado absolutamente con todo lo que era la clase política, acusándola de cualquier hecho que busque o que logre destrozar el prestigio que podían haber tenido. Ahora, yo les digo una cosa en función de eso. En mi país, Bolivia, donde uno de los discursos que se usa es ese de decir, es que los políticos eran muy malos, es que ellos generaron la situación. Claro. Ese ejemplo equivale a tratar de justificar ante un juez la violación de una mujer, de una persona, alegando que tenía la falda demasiado corta, que las piernas eran demasiado buenas, que la niña era muy simpática. El crimen de la ruptura de la democracia no tiene justificación. Si hay un partido político que lo hace mal, si hay un dirigente político que es corrupto, gánenle la elección al dirigente, al partido político que lo hace mal, no lo derroquen. Metan a la cárcel y procesen al dirigente político corrupto, pero no generalicen. Porque además en ese parámetro ha resultado que los gobernantes del socialismo del siglo XXI, que tenían que luchar contra la corrupción, que tenían que ser ejemplo de transparencia y de eficiencia, son muchísimo más corruptos que los gobiernos anteriores. ¿Los nuevos ricos dónde están? En los gobiernos de Evo Morales, de Correa, de Chávez. ¿Dónde está la corrupción vinculada al narcotráfico? En esos gobiernos. ¿Dónde está el origen de un reclamo cada vez más intenso que empieza a haber en las poblaciones, pero que no tiene articulación política ahora? ¿Y por qué no tiene articulación política? Porque la persona que haga oposición en serio en uno de estos países está condenado a un juicio, está condenado a una persecución. Mañana te van a acusar, si no te acusan de asesinato, te acusan de ladrón, te acusan de atentados contra el Estado, lo que sea. Gran parte de los exiliados políticos bolivianos no son políticos, son empresarios, son periodistas, son gente que hablaba mal de los anteriores gobiernos, pero que con los nuevos gobiernos les fue peor. Porque los anteriores gobiernos habrán sido malos, pero les respetaban la ley, las garantías fundamentales, no los perseguían políticamente, podían reclamar, podían ejercer su profesión. Aquí se metieron a hacer lo mismo y terminaron en el exilio. Entonces, yo no voy a decir que los gobiernos previos al socialismo del siglo XXI, en Bolivia, en Venezuela, en el Ecuador, fueron grandes gobiernos. Eran gobiernos que estaban enmarcados con todos sus defectos en un marco de institucionalidad aceptable. Y además había una gran diferencia. Eran gobiernos que al término de la década de los 90, principios de la década del siglo XXI, manejaban países en crisis económica. América Latina estaba en crisis el año 2000. Los minerales no valían nada, el petróleo valía la quinta parte de lo que vale hoy día. Y no los estoy justificando. Lo único que yo digo, no generalicen. Las generalizaciones son absolutamente perniciosas. Si hay gente a la que hay que reclamarle responsabilidad, pues hay que hacerlo. Es decir, que hay países que son democráticos, yo soy de México, uh-huh, y que por cuestiones de poder siguen haciendo persecuciones, hacen persecuciones políticas. Pero tienes la posibilidad de reclamar. Yo no conozco exiliados mexicanos, conozco braceros mexicanos, conozco migrantes ilegales mexicanos, pero no conozco exilio mexicano.
¿sabes? No hay ni un mexicano que tenga que salir corriendo y dejando todo lo que tiene por detrás para que mañana un juez no lo meta a la cárcel y no se pueda defender. Acaba de conocer uno. ¿Tú ya estás exiliado? Sí. Bueno, bienvenido. No llegué a ese término. No llegué a ese término. Se autoexilió. Porque la elección terminó. Porque Calderón tuvo que salir. Por ¿quién era el que te perseguía, Calderón? Sí, el gobierno del PAN. Bueno, pero mira, es tan institucionalizado ese país que Calderón ya no es presidente. Hay otro presidente que parece que le va bien. Si tu país fuera realmente malo, tan malo como Venezuela o como Bolivia, para poner el ejemplo de uno, Calderón se hubiera elegido. Calderón hubiera hecho algún enjuague, hubiera hablado del nuevo constitucionalismo, hubiera armado un referéndum y hubiera echado la máquina a correr con o sin éxito para reelegirse. Pero ustedes han tenido una guerra civil para que el voto sea efectivo y no haya reelección. O sea, han superado esa etapa, está en la historia de México. Pero eso quiere decir institucionalidad. Ustedes están mejor que los otros países. Estamos mejor. Este presidente, ¿sabes cuándo se va? Estamos mejor que los otros países. Uh-huh. Pero se han perdido muchas de las instituciones en estos dos sexenios de la derecha del PAN. Se han perdido muchas de las instituciones. Y una de las instituciones que se perdió completamente fue la de la seguridad. Los cuerpos de seguridad. Aceptando que eso sea cierto, tienes un proceso democrático en curso en el cual eso se puede recuperar. Si tú estás en esa situación, yo te aconsejo que contrates un buen abogado y demandes, y encima vas a tener una reparación. Pero a cualquiera de los exiliados venezolanos de aquí, o ecuatorianos o bolivianos, ¿a quién le van a reclamar? O sea, hay diferencias, ¿sabes? No, claro, entonces nada es igual. Por eso, pero la es igual. La diferencia es la democracia y la no democracia. Yo creo que los países que pasan esa raya son los países en los cuales el gobernante se pone sostenidamente por encima de la ley. No voy a negar que en el resto de los países puede haber un gobernante que en un acto determinado se pasa por encima de la ley, lo demandan, hacen cosas, lo corrigen. Ese es el ejercicio del poder y de la oposición y de la democracia. Pero cuando no puedes hacer eso, o por hacer eso vas preso o tienes que salir corriendo, ya se acabó la democracia. O sea, lo que les estoy planteando para dividir de alguna manera, para discutir políticamente sobre América Latina, el eje de contradicción, para usar términos marxistas, no es más derechas e izquierdas, no es más ni siquiera liberales y progresistas, es democracia y no democracia hoy día. En 5 años más, Dios mediante, no lo será, pero hoy día ese es el eje. ¿Por qué? Porque ha habido un movimiento exitoso de ruptura de la democracia, algo que el expresidente del Ecuador, Osvaldo Hurtado, llama las dictaduras del siglo XXI. Países en base al crecimiento económico de un número, no en la realidad de cómo se vive dentro del país. Por ejemplo, en Argentina, ahora estos últimos años no estamos creciendo como veníamos creciendo una tasa china, pero en Argentina ha cambiado el nivel de vida de la gente más desfavorecida. Yo, por ejemplo, me estoy en contra del kirchnerismo, yo me estoy en el radicalismo en Argentina, pero tengo que decir lo que es real, es que Argentina está mucho mejor hoy. Si bien hoy, por ejemplo, estamos en proceso inflacionario, pero en general el país está bien, tenemos las instituciones que funcionan, como usted había dicho, porque nosotros, por ejemplo, la Corte Suprema... Los tribunales federales funcionan bien en general en Argentina. El problema sí es un poco en las provincias, porque en las provincias sí hay gobiernos que están eternamente... Pero yo creo que hay que ver... También creo que el liberalismo y de cómo se lo ve desde acá a los países de Latinoamérica tiene que hacer una autocrítica, porque cuando gobernó el liberalismo en los 90 de América Latina, en la agenda no estaba los más desfavorecidos. Que lo único bueno del socialismo del siglo XXI es que lo puso en la agenda de todos los gobiernos a la gente con menos recursos. Yo te quiero contar que eso no es tan cierto. Porque si tú comparas el nivel económico de los países de América Latina en la década de los 90 con el mismo nivel en el primer decenio del siglo XXI, del 2000 al 2010, al 2011, vas a encontrar que los ingresos de los estados y por lo tanto los gobiernos se multiplicaron en el siglo XXI. O sea, tenías más plata.
La segunda cosa, el liberalismo que tú llamas, que gobernó en la década de los 90, fue un liberalismo en muchos países de carácter social. Yo te explico, para empezar por casa, yo fui parte del gobierno del 96 al 97 en Bolivia, y nosotros hicimos una reforma educativa, una cosa que se está copiando en otros países con otro nombre y que se llama Seguro Universal Materno Infantil, que es un seguro que nosotros lo aprobamos el año 94, que es un seguro en el cual la mujer, desde que está embarazada, puede ir a cualquier hospital y la tienen que atender gratis, y hay una tarifa flat que el hospital le cobra al Estado. El niño nace y el niño tiene asistencia médica gratuita por 5 años, y la mujer tiene esa asistencia hasta un año después de que ha dado a luz. Además de eso, creamos una cosa que se llama el bono sol, al que Evo Morales le ha cambiado el nombre y ahora se llama el bono pro vida, una cosa de esas, que era que con los fondos de la capitalización social que hizo el país, los ciudadanos bolivianos que cumplían 65 años recibían una cantidad de dinero que era una jubilación que el Estado les daba para todo el año, que equivalía a un monto diario con el cual la persona más pobre podía comer. Eso estaba financiado no con recursos del Estado, sino con lo que habían sido el capital de las empresas estatales capitalizadas. Han nacionalizado ahora esas empresas, y lo que han hecho en verdad es quitarle sus acciones a los bolivianos. Esa es la única nacionalización, a los nacionales, y están pagando el mismo bono con la plata del Banco Central. Eso los va a llevar un día a la quiebra. Más medidas sociales. Hemos aprobado una reforma constitucional en Bolivia el año 1994, bajando la edad de votación a los 18 años, igualando absolutamente a la mujer, estableciendo cuota favorable para que la mujer tenga participación en todos los escenarios de representación del país, estableciendo parámetros del seguro universal, protegiendo la propiedad indígena, que hoy día el gobierno de Morales la está rompiendo. No sé si ustedes han escuchado de la famosa marcha del Tipnis. Sí, es una zona protegida de la Amazonía boliviana que tiene la mala suerte de limitar con los terrenos cocaleros de la dirigencia de Evo Morales. Y él necesita expandir sus terrenos, su sembradío de coca. Y para hacer eso, como no puede dictar un decreto y meterse en la zona de los parques nacionales, va a ser un camino. Entonces, la expansión va a ser automática. Entonces, yo te digo, eran momentos diferentes. Yo creo que hoy día no puedes ya distinguir ni entre liberalismo ni entre socialismo. Son matices. A ver, vamos al gobierno del Ecuador. Al gobierno del Uruguay. ¿Un gobierno, hay algún uruguayo aquí? No. Bueno, qué pena. Un gobierno de izquierda. Un gobierno gobernado por un ex guerrillero, que es un ejemplo de honestidad. Un gobierno, un país donde tú tienes libertad de inversión, tienes libertad de propiedad privada, tienes garantía de libre empleo, tienes banca con la reserva más sólida de todo el hemisferio, por eso te digo, es casi la Suiza latinoamericana, y un país en crecimiento, exporta más carne que la Argentina, un país donde la gente va a invertir, un país con unos parámetros de seguridad. ¡Viva la izquierda! Yo quiero un país izquierdista como ese, por favor, consígame uno. Pero mira Chile, va a ganar la próxima elección la Concertación de Izquierda de nuevo, porque este gobierno que llaman de derecha ha sido políticamente ineficiente. Económicamente le va muy bien, pero políticamente no sabe manejar. Y seguramente la izquierda chilena gobernará Chile con alternabilidad y respetando la ley y sin cambiar la constitución 2, 3, 5 periodos más. ¡Viva la izquierda! No puedes comparar eso, que ya no es izquierda, o en el otro lado, a ver, un gobierno de derecha, Colombia, un gobierno de derecha, o qué sé yo, para los gobiernos de Centroamérica, que han sido calificados como liberales. Han hecho buenos gobiernos del Panamá. Panamá es una cosa extraordinaria. La empresa estatal más eficiente y honesta del mundo se llama el Canal de Panamá y es una empresa estatal.
y da productividad y sostiene ese país, y van, están ampliando, están haciendo otro canal y van a vivir con eso por los siglos de los siglos. Ahí está la derecha. Entonces, derechas e izquierdas es un matiz de discurso político, pero en el análisis de la realidad tenemos que superar eso y mirar parámetros que son diferentes. ¿Sí? Y esto ya lo sabían nuestros profesores. Yo escuché en la universidad muy joven que para hacer política y que para ganar elecciones había que hacer como con la guitarra. El poder, decían, se coge, se toma con la izquierda y se toca con la derecha. Y eso es lo que básicamente hace. Hay gente que porque le conviene lo coge con la derecha y lo toca con la izquierda, pero esas ya no son definiciones políticamente válidas hoy. Y ustedes que son jóvenes lo van a vivir. Un rato va a llegar otro parámetro de confrontación, de comparación, pero lo de derechas e izquierdas va a ser cada vez más una quimera. No hay algo que reemplace esa nomenclatura, por eso se sigue usando. ¿Cree usted que los partidos políticos deberían reinventarse para evitar el populismo? Los partidos políticos se tienen que reinventar permanentemente, primero para sobrevivir, segundo para ganar elecciones y tercero para mantenerse en el poder. Los partidos políticos que no se reinventan desaparecen. Si tú comparas, por ejemplo, ahora está en el gobierno el PRI de México. El PRI de hoy día no tiene nada que ver con el PRI de hace 10 años. En ejecución política, en lo que está haciendo ese presidente. Empieza primero con una alianza por México. ¿Qué iba a ser alianza del PRI hace 15 años? Primero que no necesitaba, y todo el mundo decía, esa es la dictadura perfecta porque esto está en el poder. ¿Cuántos años estuvo en el poder? 74 años. Tenían alternabilidad. Entonces, se reinventan todos los días y el partido político no se reinventa, muere. Ahora, yo te voy a decir cuál ha sido el éxito del populismo y les pido que pongan atención en esto. El éxito de Chávez es el éxito de una persona con el suficiente talento político para saber que la política se mueve con P de plata. En el momento en que se cae el muro de Berlín y se termina la Guerra Fría, Estados Unidos empieza un repliegue de la América Latina porque se cree eso del unipolarismo, el final de la historia, y a los países que fueron sus aliados en el marco de la Guerra Fría que había terminado, les empieza a poner cada vez más condicionalidades. Son los responsables de la dureza del Fondo Monetario, son responsables de todo eso que mancha lo que se llama el neoliberalismo, que es la presión económica, que para cumplir con un parámetro de inflación inferior a 2 dígitos había que no aumentar el salario, no construir escuelas, no dar fondos a la salud o a la educación. Son responsables de eso. Cuba, que había quedado huérfana a la caída de la Unión Soviética, empieza un proceso en la década de los 90 que la lleva a su periodo especial, y se estaban técnicamente muriendo de hambre y Estados Unidos esperando que eso se caiga de Maduro. Y cuando todo eso estaba en el mejor escenario para el cálculo político norteamericano, de mayor beneficio con el menor esfuerzo y con la menor cooperación a los países latinoamericanos, aparece Chávez. Aparece Chávez, que como necesitaba sustento político, corre a La Habana, donde están los políticos más eficientes de los últimos 50 años, de los últimos 54 años. Se puede decir lo que quieran de los cubanos castristas, pero es gente que sin ningún escrúpulo ejerce la política en función de la eficiencia del resultado. No podrías hacer eso en democracia, pero como no son una democracia, lo hacen. Y de esa unión nace un proceso en el que reinventan el foquismo de la década de los 60, castrista, pero no armado, sino electoral, y lleno de plata. Yo les voy a dar un par de datos económicos. En los últimos 10 años, el presidente Chávez le ha dado a Cuba más de 5 veces del dinero que la Unión Soviética le dio a Cuba en 40 años, a valor presente. En los últimos 10 años, el presidente Chávez les ha dado, a través de venta a precios políticos, a precios preferenciales y a crédito a los países de Petrocaribe, casi 20 veces la ayuda económica que esos países habían recibido en los últimos 40 años de los Estados Unidos. Eso se ha manejado con mucha plata.
plata que ahora se ha terminado, porque Venezuela está en crisis, no se sabe cuál es su deuda externa, los países que podían ser sus deudores dicen que no le deben nada, han preguntado a mi país cuánto se debe a Venezuela, y ha dicho 116 o 160 millones de dólares, nada. O sea, la plata iba de regalo. Y llegaban cheques firmados por el gobierno de Venezuela que se entregaban a los alcaldes en Bolivia, que se entregaban a los dirigentes, que se entregaban con el embajador venezolano cuando no estaba el presidente Chávez. El presidente Chávez ha desarrollado en Centroamérica, en países como Nicaragua, la empresa bolivariana del café, la empresa bolivariana de la leche, la empresa, todas pintadas de rojo, y él le ha metido la inversión y hay gente perfecta. Mucho dinero de asistencialismo político internacional que le ha permitido tener un apoyo internacional, que le ha permitido ser mayoría en la Organización de Estados Americanos y controlar al pobre insulsa, al que cuando le convenía y, le pedía algo y cuando no le hacía caso lo insultaba como si fuera su sirvienta. Uno de los liberados con el fallecimiento del presidente Chávez es Insulza, porque nadie ha debido tratar peor a un secretario de un organismo internacional que Chávez al pobre Insulza, y todos ustedes son testigos. Entonces ahí ha habido un manejo económico extraordinario y un manejo político muy hábil. Ahora, pese a eso han perdido en el Perú, pese a eso no han podido controlar Honduras, pese a eso han llevado un candidato, financiaban las campañas. El candidato de El Salvador era un candidato identificado con el socialismo del siglo XXI, ha ganado la elección y se ha tirado a una posición institucional, no ha cambiado la constitución, no ha seguido la franquicia. Pese a eso, se han ido acotando. Y la otra cosa en el ámbito internacional, en su afán y en su discurso antiimperialista, antinorteamericano, se han empezado a meter con todos los países que están sancionados por el tema de seguridad y de terrorismo a nivel internacional. La relación de Venezuela, de Bolivia, del Ecuador con Irak es tremenda. Con Irán. Entonces, ahí está la realidad objetiva. Nomás lo que yo les he traído hoy día es una reflexión sobre cosas que conocen, y he introducido a sus conocimientos algo que ustedes ya sabían. Cuando quieran mirar la América Latina, no la miren con cifras del desarrollo, es muy neoliberal. No la miren con los parámetros de la pobreza, a veces no son completos. Mírenla en función de un parámetro que abarca todos esos elementos, que es la democracia o no la democracia, que es básicamente la libertad de la gente, que es básicamente el cumplimiento de la ley. Pero cuando se pierde, digo, solamente viviéndolo es cuando se siente, ¿no? Desde México tenemos la libertad de agarrar tu carro, salir a agarrar la carretera, ir a hacer una carne asada a un río. Pero hay estados donde no lo puedes hacer. En que se ha perdido esa libertad, porque no puedes salir, pero no puedes salir porque te puedes matar. O sea, esa es la realidad. Los colombianos. La realidad son más de 600 mil muertos en un sexenio, más que cualquier guerra de Irak ahorita y de Afganistán. Esa es la realidad, esos son los números reales, los números que se ven. Pues eso no se puede ver como una... Eso hay que mirarlo como un elemento... La objetividad existe. Un elemento de crisis. Mira Colombia. Por 20 años la gente no podía salir ni a los caminos. Llegó Uribe, mal que bien, no sé qué, su doctrina de la seguridad democrática y qué sé yo, lo han criticado, lo han acusado, pero ha devuelto un nivel de tranquilidad. Ahora está en un proceso de paz que Dios quiera que funcione. Pero esas son crisis de un Estado democrático. México es un Estado democrático que tiene una crisis de lucha contra el narcotráfico, una crisis de seguridad, una crisis de una buena o mala política que hizo el gobierno anterior. Pero es como si en tu cuerpo tú tuvieras un tremendo dolor de muela, un tremendo dolor de cabeza, pero no han terminado contigo. En estos otros países han acabado con la democracia. No hay cuerpo. Hay un tipo que dice lo que hay que hacer. Y para eso tiene ventrílocos. El Poder Judicial, el Poder Legislativo, el fiscal, la prensa. Esa es la diferencia. Sí, señor. Una pregunta. ¿Hacia dónde van los países que pertenecen al bloque del socialismo del siglo XXI sin la P de carisma de Chávez?
una crisis acelerada, a donde iban siempre, pero más rápido. Más rápido. Mira, yo creo que ustedes van a ver un proceso electoral muy convulsivo en Venezuela. Seguramente ganará Maduro, pero no tengas duda que Maduro no termina ese mandato presidencial. Los elementos de crisis son muy grandes. Ahí va a haber, y no porque la oposición lo vaya a derrocar, el chavismo va a explotar. Hay demasiada tensión ahí adentro. Es como cuando, poniendo el ejemplo, se muere un padre rico y deja varios herederos, todos quieren la fortuna. Y aunque sea mucho, quieren más. Y eso termina en pleito. Ahí van. Y en Bolivia tienen la crisis de seguridad por narcotráfico. Tienen la crisis de que es un país con subvención al petróleo, ha de venir una crisis económica más pronto que tarde. El petróleo que vende el gobierno boliviano en Bolivia, que Bolivia no produce sino importa, Chávez ayudaba, tiene el precio del año 2007. Ecuador está económicamente blindado por el tema de la dolarización, es un país dolarizado. Pero es un país que tiene riesgos importantes en cuanto al exceso de poder del presidente, que ahora tiene todos los poderes y además ha ganado mayoría absoluta en el Congreso. Ese linaje del que usted habla, por ejemplo, creo que surgió Argentina, cuánto dólares, digamos, entre 1-1 la convertibilidad, después se salió devaluando la moneda. Me parece que, por ejemplo, Ecuador en ese caso sí está blindado, pero su crecimiento es menor. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con España? España no puede hacer eso porque está dentro de la zona euro. Tendría que salir de la zona euro y volver a tener su moneda para generar competitividad de su economía. Entonces, me parece que ese blindaje se lo puede ver como algo positivo de un lado, pero tiene un gran componente negativo de no tener la posibilidad el país propiamente de evaluar su moneda cuando sea necesario. ¿Qué? ¿Qué? Ahora, yo no creo que tú necesites devaluar tu moneda. El mejor sistema para una moneda es el del libre mercado. Bolivia tuvo una hiperinflación mayor a la de la Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Y el año 1985 el presidente Paz Estenssoro agarró y en vez de devaluar puso un bolsín, que es un mecanismo de bolsa en el Banco Central donde todos los días se cotiza la moneda de acuerdo a la oferta y la demanda. Entonces no tiene que salir el gobierno con su bolígrafo malvado y foto en primera página a decir hoy día el dólar ya no vale 6 sino 6.05 o 6.50 o 7, lo hace el mercado. Y en función de eso había otra medida que hacía lo mismo con el petróleo, en base a una canasta de crudos del Golfo de México. Llega Evo al poder y dice esto del petróleo es muy neoliberal, lo vamos a mantener fijo. Lo aplauden, pero hoy día tiene un déficit de más de 1.200 millones de dólares al año. En un país con un presupuesto de 7.000 millones de dólares, entonces es muy delicado. Yo no creo en las devaluaciones, yo creo en que en ese campo países como Chile, de nuevo Brasil, Uruguay, Colombia, son el ejemplo. Mira a la izquierda latinoamericana cómo maneja sus monedas. Bueno, seguro, pero la moneda brasileña sube y baja de acuerdo al mercado, pero ¿sí? Son devaluaciones que, o sea, de una u otra manera son devaluaciones de la moneda, no es que tiene una moneda fija como la tiene Ecuador. Sí, 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 pero eso que tú le llamas devaluaciones, a veces son valuaciones, a veces son devaluaciones, es el mercado. Y eso le hace bien a su economía, porque la mantiene competitiva para exportar, para importar, sobre todo para vender. El Ecuador, tu opinión sobre el Ecuador es perfecta. Están blindados, pero eso a veces puede ser una cadena de fuerza, ¿no? Y eso también, ya respondiendo a eso, también pasa con el euro y con el dólar. Cuando en el momento del euro se depreció y estaba casi igual con el dólar. No es que tampoco. Sí, no, pero una cosa es para la economía para afuera y otra cosa es, por ejemplo, España, ¿cómo hace? Tiene que hacerse más competitiva, pero no. Y para eso, más ajuste y así no va a ningún lado. Eso es liberalismo puro, políticas neoliberales, económicas. No necesariamente recorte. Pero estamos viviendo en España y estamos viendo que recorte, ya no saben qué recortar y por ahí más van a apagar las luces. Aquí yo tengo otra visión, pero es verdad, sí. Bueno, caballeros, muchas gracias. Si tienen comprobaciones sobre recortes, hablen conmigo, que en Portugal los tenemos mucho.